Hola, mi amigo Jorge me ha pedido que le haga un letrero para su empresa. Le he diseñado y fabricado este letrero y ahora seguidamente os voy a explicar cómo podéis hacer uno similar con un grabador láser. Lo que nunca puede faltar en un letrero es el nombre de la empresa y el logotipo. Aunque no es imprescindible, es conveniente indicar a qué se dedica la empresa y proporcionar una forma de contacto. Bien, ya tenemos diseñado un letrero muy bonito, pero nos ha surgido un problema. Queremos que nuestro letrero tenga 700 milímetros de longitud y nuestro láser solo puede grabar como máximo 400. Podríamos grabar primero la mitad del dibujo, deslizar la tabla y luego grabar la segunda mitad. Para grabar la segunda parte es necesario ajustar muy bien la posición de la tabla de manera que haya continuidad en el grabado del logotipo, y esto es realmente complicado. Tenemos que dividirlo en tres partes de manera que en las zonas de corte solamente existan líneas horizontales. Esto hará que posicionar el tablón sea mucho más sencillo. Antes de dividir el letrero en tres partes, dibujamos la línea de corte. Esta línea será muy útil para posicionar correctamente las tres partes y también a la hora de cortar la madera. Seleccionamos una zona de la madera que esté libre de nudos y defectos. Primero utilizamos lija de grano medio y después una de grano fino. Quitamos el polvo y damos una mano de pintura blanca. Lijamos suave y damos otra mano de pintura. Colocamos la cinta de enmascarar con cuidado, sin superposiciones ni espacios vacíos. Lo primero que vamos a hacer es marcar el centro del dibujo. Esta parte central será la primera que haremos. No hay que olvidarse de tener bien nivelada la mesa en los dos ejes y también bien nivelada la madera en los dos ejes. Esto es muy importante. Ajustamos la distancia del láser a la madera y desplazamos el láser para verificar que no hay problemas de contacto. Cargamos la imagen central del letrero en el programa que gobierna el láser. En nuestro caso es Láser GRBL. Y por último, tenemos que ajustar la escala, de manera que los límites de la zona de grabado no superen los límites de la madera. Bueno, aquí estamos grabando ya la segunda parte del dibujo, el lado izquierdo. El área grabada en esta segunda parte termina aquí. Después de iniciar la grabación, tuve que abortarla y hacer un pequeño ajuste en el programa para que la nueva línea de corte estuviera un poco más arriba. Con este ajuste vertical, las líneas coinciden. No importa que esta línea esté un poco más gruesa porque es la línea de corte de la madera. Lo que importa es esta, que es del dibujo y va a permanecer. Y aquí prácticamente no se nota el cambio entre esta línea del primer dibujo y esta otra del segundo. Si os fijáis aquí, esta es la zona de unión y prácticamente no se nota. Es importante que este primer dibujo y este segundo dibujo tengan los mismos parámetros de grabado, sobre todo la escala. Cargamos el fichero que contiene la parte derecha del letrero. Y ahora tenemos que hacer lo de siempre, nivelar todo, comprobar que el eje X del láser esté paralelo al tablón y finalmente calibrar el láser. Empezamos a grabar y vemos que la línea de corte actual está un poco por debajo de la anterior.
Entonces, lo que hay que hacer es parar la grabación y reajustar ligeramente la posición del láser en los dos ejes. Antes de pintar, damos barniz con un spray. El barniz es para que la pintura se mantenga dentro del grabado y no penetre en las fibras de la madera. Después recortamos el letrero por la línea de corte que tenemos dibujada. Después de pintar las letras, esperamos unos 60 minutos para que la pintura se seque un poco. Debemos quitar la cinta cuando la pintura no está seca del todo, así evitaremos que se levante. Como hemos hecho anteriormente, utilizamos pintura acrílica para esta parte del letrero y esperamos una hora. Después de esperar una hora, quitamos la cinta con cuidado. Y ya tenemos el letrero acabado. Y para finalizar, le daremos un par de capas de resina epoxi con protección ultravioleta.